El arquero independiente. Pocho, buen día, felicitaciones por el triunfo. ¿Pocho Segovia? No. Sí. Felicitaciones por el triunfo. Bueno, ¿qué análisis hace del partido, de la victoria que lograron? ¿Y cómo ves al equipo de primera para el domingo? ¿Qué expectativas tienes? Bueno, primero nada, buenas tardes para todos. Fue un partido muy duro, muy complicado. Sabíamos que es un equipo diferente, este de Racing, el campeonato pasado, venían punteros. Y bueno, realmente nos mentalizamos muy bien para este partido y por suerte pudimos sacar los 3 puntos que quedaron en casa y lo hicimos de la mejor manera que pudimos. ¿Cómo estás? El último partido también les tocó ganar. Lo que se ve de esta reserva independiente es que está muy renovada, que tiene muchos chicos jóvenes, que vos sos uno de los más grandes. Y hoy te escuchamos hablar casi más que nunca, ordenando a tus compañeros. ¿Cuán importante es eso, de que vos los puedas ordenar desde atrás, que puedas trabajarlo en conjunto con ellos? ¿Y cómo ves a tantos chicos que están surgiendo de las inferiores independientes y hoy posicionándose en reserva? Sí, bueno, tenemos un grupo muy joven. Como vos decís, soy creo que el más grande del plantel. Y bueno, tratamos de trabajar en conjunto. Sabemos que por ahí faltan pulir algunas cosas, pero bueno, es un grupo muy lindo. La verdad que todos los chicos son muy sanos y tienen una competencia muy sana. Y bueno, tratamos de hacer lo mejor para el día de mañana poder ayudar al plantel. Pocho, buenas tardes. Para Botina Radio. Bueno, hoy al que le tocó convertir fue a Santi Hidalgo. Primero te quiero preguntar por él, en definitiva, qué apreciación tenés, cómo lo viste en el partido, qué tan importante es para él en lo personal y obviamente para el grupo. Y más allá de esto, hoy Santi, hablando con nosotros, decía que era sumamente importante este triunfo para encontrar un poco de paz, ¿no? Ir de a poco encontrando el funcionamiento, no solamente en la reserva, sino también él hablaba de la primera. ¿Es tan así? ¿Sirve para encontrar un poco de paz? Sí, yo creo que los clásicos son muy importantes para cada equipo. Por suerte venimos muy bien en ese sentido y bueno, interesante, y es un gran jugador, tiene crecimiento. La verdad es que estamos todos muy contentos por él y tratamos de acompañarlo para que siga creciendo, así tanto como él como otros chicos también del plantel. Y bueno, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de jugar local contra ese clásico, porque eso también es un incentivo para todos los chicos. Y bueno, estamos todos muy contentos por lo que se viene logrando, estamos creciendo como grupo y la verdad que eso se está reflejando en la tabla y que hoy, gracias a Dios, pudimos alcanzar a Racing en una punta. Pocho, ¿qué tal? Buen mediodía. Bianca Pirone para Diabólicos. Te consulto también sobre este rendimiento que están logrando consolidar, ¿no?, en la reserva. Empezaron con el pie izquierdo en la primera fecha, después tocó una importante victoria frente a Talleres. ¿Sentís que hoy el grupo está encontrando el ritmo y ese rendimiento futbolístico que necesitan hoy para estar en el puesto más alto de la tabla? Sí, yo creo que nosotros lo vivimos en semestre. El semestre pasado la verdad que fue todo muy nuevo para nosotros. Y bueno, si bien este segundo semestre arrancamos con el pie izquierdo, a poquito vamos plasmando partido por partido la idea que quiere el cuerpo técnico y bueno, estamos muy conformes y laburamos día a día para tratar de dar lo mejor en cada partido. Gracias.